Las principales, la última que estamos acompañando es el sector docente, que viene con una medida de fuerza de hace 2 meses, que ha participado en distintas acciones de la central y que nosotros con compañeros de los distintos sindicatos, el sector privado, colectiveros, casinos, los estamos acompañando a partir inclusive de los propios plenarios de la central. De hecho, la vez pasada hicimos el plenario de CTA y fuimos hasta el lugar de toma que tenían los trabajadores docentes, y bueno, y en particular porque la lucha es muy fuerte desde el gobierno provincial, la gobernadora, contra los trabajadores estatales y en particular los docentes. Digamos, hay un ensañamiento que nosotros como central, digo, no podemos estar al margen, ¿no? Y digamos, y en otro aspecto, acompañamos a toda la lucha de los trabajadores del sector privado. En general, el sector privado que integra la central en Tierra del Fuego suelen ser las tercerizadas de las fábricas, o sea que en un mismo espacio puedes tener un trabajador que está ganando 18 mil pesos y el de la tercerizada que gana 5.600, con la misma cantidad de horas y en los mismos turnos. Entonces, bueno, en ese punto nosotros acompañamos el mayor de los reclamos de los trabajadores del sector privado allá tiene que ver con el tope para la asignación familiar, el tope salarial. Allá no, nosotros no tenemos el impuesto a las ganancias, pero sí un tope salarial. Y eso le pasa, digamos, al trabajador del sector privado como a los trabajadores del Estado Nacional. Bueno, eso, al ser una población joven, les afecta muchísimo al sueldo porque suelen ser jóvenes que tienen 2 o 3 hijos como mínimo allá en Ushuaia. Entonces, bueno, en Ushuaia, en Río Grande, en la Tierra del Fuego. Y bueno, esas esencialmente. Y este último tiempo hemos venido en un proceso muy interesante de formación. Durante todo el fin del año pasado conformamos el Sindicato de Trabajadores del Casino. Esta fue una pelea de 3 meses de los trabajadores que fueron suspendidos sistemáticamente durante todos esos 3 meses. Más de 60 trabajadores sostuvieron la lucha y los paros, tanto la lucha en la calle como la acción judicial, y logramos un amparo muy interesante, una medida cautelar, donde vuelve a tomar la justicia, reivindica el derecho a la libertad sindical y un derecho que se creía medio que no se podía utilizar, que es el derecho a la asamblea. Bueno, esa medida sirvió también para otros trabajadores, inclusive los trabajadores del Estado, cuando les quieren prohibir realizar asambleas si no le informan con 48 horas. Bueno, en este caso nosotros vamos sentando precedentes y eso creo que es la riqueza de la central, ¿no? Con el tema de los barrios, también de los asentamientos. El 24 de marzo, digo, ante la ocupación, hay una calle paradigmática en Ushuaia, que es la San Martín y Fadul, era un lugar donde generalmente las movilizaciones del sector territorial o social se hacían. Nosotros, como este año estaba ocupada por una cantidad de partidos políticos, en realidad creo que nos planteamos hacer la memoria en los asentamientos. Y fue una medida muy positiva porque volvió el reencuentro de los compañeros que están en los barrios informales, que siguen siendo excluidos por la provincia, por el municipio y por la nación inclusive. Digo, entonces, hacer memoria, digamos, y conmemorar ese día también como que nos vuelve a ubicar en esta realidad, ¿no? Del trabajador desocupado, de las compañeras que no acceden a la salud. El tema, los barrios estos están en las montañas, entonces es bastante difícil en este caso que los chicos puedan acceder a salud. Y bueno, esto nos abrió un camino este 24 de marzo para una actividad de otra figura que nosotros hemos llevado adelante en la Tierra del Fuego, que es el delegado CTA. Nosotros hace un año que venimos eligiendo delegados CTA, primeramente en el Estado, después en los docentes. Y ahora vamos por el delegado CTA del sector privado. El delegado CTA del sector público, lo que trabajamos en el aspecto de la salud, de la prevención y salud laboral, tomamos como marco el proyecto de ley que presentó Víctor el año pasado y a partir de eso vamos trabajando. Bueno, entonces ampliamos la salud no solamente en el sector hospital, sino que comprometimos a los enfermeros. Y en particular hay un grupo de enfermeros pediátricos que nos acompañan a los barrios a hacer lo primero y necesario, por ejemplo, en el mes de abril, que es la lectura del carnet de vacunación. Bueno, esa es la puertita de entrada para empezar con las mujeres en el tema de salud, de violencia, digamos, que son temas muy fuertes realmente, ¿no? Nosotros tenemos muchas expectativas porque el año pasado, en noviembre, hicimos una constituyente.
Allá fue Cachorro, Godoy. Y uno de los temas que surgió era decir, bueno, hay tantas organizaciones que trabajan el tema ambiental y sin embargo no sabemos lo que son los recursos naturales. Eso es, en una de las comisiones salió concretamente en esos términos. Así que para nosotros esta consulta popular sobre los bienes comunes es un espacio de debate y de reflexión. La Tierra del Fuego es una tierra que tiene bosque, que tiene petróleo, que tiene mares y que con todo eso que tiene, digamos, y que tiene un ingreso per cápita bastante elevado, y a pesar de eso no es ni dueña de los mares, ni dueña de los bosques, menos del petróleo. Entonces, bueno, nos parece que es importante que demos esa lucha, y sobre todo este año que nosotros, en Tierra del Fuego, se va a discutir la ley de aguas. Y si bien apareciera como, bueno, tenemos ríos y el agua es algo sencillo, pero sí nos parece muy preocupante en tanto se están instalando no solamente las petroleras, sino que nuevas industrias químicas, que en muchos casos se desconoce, digamos, qué es lo que van a producir, pero que sí requieren de una cantidad de agua dulce para utilización en los procesos productivos. Bueno, en eso nosotros queremos tener la palabra. La mercantilización de la tierra, el agua y la tierra son objetos, digamos, mercantilizables desde las políticas neoliberales, bueno, desde siempre, pero con las neoliberales fue mucho más fuerte, y nosotros hoy tenemos la lucha que tienen los compañeros que están en los barrios irregulares, es por el acceso a esa tierra, una tierra que hoy tiene un valor inmobiliario absolutamente inaccesible para un trabajador, pero sí un valor inmobiliario importante para las empresas productoras de turismo. Bueno, esa desigualdad, y como nos decían, hay un arquitecto, nos decía, bueno, lo que pasa es que se compite por la misma tierra. El pobre en Ushuaia no tiene por qué vivir en la montaña es para los ricos.